Muy buenas noches. Aquí en la Florida ya son las 10 de la noche. Y bueno, espero y ustedes estén bien. Y espero y ustedes se conecten para poder conversar de algo. Voy a esperar a que se conecten unas cuantas personas. Y si ustedes gustan decir de dónde son, me encantaría saludarles a cada uno de ustedes. Amén. Tenemos, a ver, saludos a México. Claro que sí, una de México, una de Costa Rica, claro que sí. Saludos. También México, cuatro de México, cinco de México, wow. Ecuador, saludos. También otro, Estado de México. Colombia, saludos Colombia, claro que sí, cómo no. Obregón, Sonora, México también, claro que sí. Colombia también, gracias Ceci por estar con nosotros. ¿Quién más está ahí con nosotros? También de México. Hola, hola. Ok. No quiero demorar más de 3 minutos saludando. Chile. Saludos, Chile. Gracias por tu conexión con nosotros. Dios te bendiga. Porque tengo una tremenda palabra para ustedes hoy en esta noche. Mis amados, todos ustedes que me conocen o me están conociendo. Orlando, hola, hola. Gloria a Dios que estás en Orlando, a ver qué día vienes para acá un miércoles y te la pasas aquí con nosotros. iba a empezar a hacer la tarea que me falta, pero pues me voy a poner a escuchar. Tienes que hacer la tarea, te voy a decir una cosa, la importancia de la tarea, Isabel. Nosotros hicimos los grupos con la intención, esta nueva tarea que están estos grupos es con la intención de llevarte a reconciliarte con el Señor primeramente. Dos, que reconozcas el poder y la autoridad en Jesús. Tres, que le calles a Satanás la boca con la palabra de Dios. Todo eso es parte de la tarea y entrenamiento para tu diario vivir. Cuatro, que aprendas a leer la palabra y desarrollar una relación íntima con el Señor. Cinco, que empieces tu restauración. Pero nosotros vemos cuando las personas nos hacen preguntas y estamos escuchándolos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que quieren una respuesta rápida y no quieren hacer la tarea, porque piensan que, ¿en qué me va a ayudar? Y eso se llama el espíritu de sábelo todo y por eso no avanza. Sorry, voy a seguir saludando. Qué gusto, buena noche México, claro que sí, Colombia nos quedamos, México, Orlando. Claro que sí, ¿dónde más? Bueno, están las letras muy chiquitas y no sé, no alcanzo a leerlas todas, pero en fin. Entonces esa es la importancia de la tarea y podemos ver quién hace y quién no hace la tarea, quién avanza y quién no avanza.
porque te estamos dando herramientas claves y si tú no las captas, más claro no canta el gallo. Kikiriki. Estaba hablando con una muchacha hoy en audio llamada y le dije, te quiero jalar las greñas. Cuando mi niña, una de mis hijas estaba pequeña, se desesperaba y se agarraba así, se jalaba el cabello de desesperación porque y a veces así, se despierta. Ay, 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 ay. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Ve conmigo a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 11. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias por la revelación de que esta es mi Biblia. Eres tú, Señor, hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dices que puedo hacer. Y yo puedo tener lo que dices que yo puedo tener. Entonces, hoy abro mi corazón para escucharte a ti hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre, en el nombre de Jesús. Si eso eres tú, por favor, di amén. William Guzmán, desde Colombia, Dios te cuide, muchas gracias por sus lindos deseos y bendiciones a cada uno de ustedes. El hermano Alfonso, hoy viernes por lo regular no trabaja, pero para la honra y gloria de Dios le pidieron que trabajara para que se ganara un billullito extra, porque ustedes saben que, bueno, a nosotros por hacer videos nadie nos paga. En este ministerio la única persona que a nosotros nos sostiene es el Señor, entonces Alfonso y yo trabajamos tiempo completo para poder nosotros pagar nuestra vivienda, el techo, la luz, el agua, el auto, el seguro, el teléfono, todas las necesidades. El Señor suple por medio del trabajo. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera: estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania. ¿Qué tiene que ver esto con mi matrimonio? Tu matrimonio está enfermo. Tiene todo que ver. Porque tu matrimonio está enfermo. Estaba entonces enfermo un matrimonio que se llamaba Lázaro. Se llamaba, qué sé yo, Rodríguez. Guzmán. Matrimonio. De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungía los pies con cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: fíjate bien, como nosotros somos, no importa que seas un personaje en la Biblia. Fíjate bien cómo el ser humano es para chantajear a Jesús. Sí, lo dije. Para chantajear a Jesús. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús esto: Señor, he aquí el que amas
está enfermo. El que amas. Como que si Dios solamente lo amara a él, como que si Jesús solamente lo amara a él. Pero ya empezó el chantaje. Oyendo Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte. Oyendo Jesús dijo, esta situación, esta separación, no es para muerte, hija. No es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esa separación, Alfonso, entre tú y Belén no es para muerte. Esta infidelidad de Belén, esta drogadicción de Belén no es para muerte, hijo. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, porque Jesús va a ir al encuentro y le va a lavar los pies y será glorificado desde ese momento en adelante. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si no lo dices, no te preocupes, yo lo digo por ti. Amén, mi rey. Amén, 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 amado mío, amado de mi alma. Amén. Y bueno, y amaba Jesús a Marta. ¿Ves? No, ellos dijeron al que tú amas, a Lázaro. Pero aquí la escritura te dice también, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Que aquí la palabra simplemente está diciendo, mira, no nada más amaba a Lázaro, pero amaba a Marta también y también amaba a María. O sea, no solamente amo a tu pródigo muerto, espiritualmente muerto, pero te amo a ti, amo a tus hijos, hija. Gracias, Jesús. Cuando oyó Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Él no fue corriendo. Así es, deja de esperar que Jesús venga corriendo y restaura ya, 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 ya. Calmado. Dios está en control. Jesús está en control. Porque Jesús, sabiendo que el matrimonio estaba enfermo, él se quedó 2 días todavía en donde él estaba. ¿Por qué? Porque él dijo, esto no es para muerte. Tranquilo, yo sé lo que hago, mijo. Como todo buen mexicano. Jesús era mexicano. Ay, Dios mío. Ah, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Jesús era malo? No. Dice ahí que Jesús lo amaba. Dice ahí que Jesús amaba a Marta y amaba a María y amaba a Lázaro. Pero Jesús no fue corriendo rápido. No, él tenía cosas urgentes que hacer y cosas importantes que hacer. Él estaba haciendo algo importante y él sabía que aunque María y Marta miraban la situación de su hermano que estaba enfermo como algo urgente, para Jesús no era. ¿Por qué? Porque se iba a glorificar él. Se iba a glorificar el Hijo de Dios en medio de todo. Y eso es algo que tú no entiendes. Te dejas cegar por tu dolor, por tu machismo, por el qué dirán, porque ¿cómo puede ser posible que a mí
me hagan esto. Por todos esos sentimientos te dejas cegar y no ves que en todo esto Jesús se va a llevar la gloria. ¡Ah, cómo le doy gracias a Dios! Gracias, Señor, por el varón esforzado y valiente que tú elegiste para ser mi esposo. Yo oro, Padre, que así como él te imitaba a ti, cada varón que está en la brecha aprenda a imitarte a ti. Y descanse en ti sabiendo, Señor, que tú manifestarás tu gloria y que tú harás lo que tú tengas que hacer cuando tú digas, porque tu tiempo es perfecto. Y jamás nos dejas en vergüenza. Declaro eso sobre la vida de cada varón que está conectado ahorita, en el nombre de Jesús. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, estoy en el versículo 6, todavía no puedo avanzar, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Hola, hola, hola a todos que se están conectando. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte. Y otra vez vas a ir allá, o sea, vas a irte al lugar, a la boca de león, están diciendo. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. Hello. El que anda de día, no tropieza. Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ese tropieza. Porque no hay luz en él. Una persona se conectó conmigo y me dijo, me dio a entender que estaba en malos pasos y que esperaba que el Señor me usara a mí para decirle que saliera de esos malos pasos. Tú no necesitas que el Señor a mí me use para decirte a ti que andes en malos pasos, mija. Si lo estás haciendo en la oscuridad, tú sabes que está mal. Salte de ahí ya. Pide perdón y reconcílate con el Señor. No necesitas que yo te hable y te diga, tú ya lo sabes. El Señor aquí te lo está diciendo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Eso es para cada pródigo. Si tú tienes un pródigo, estás conectado en este canal, si tienes un pródigo, tarde que temprano va a tropezar tu pródigo. Tarde que temprano va a ¿qué? Tropezar. Para que te vayas quitando ese engaño, ese velo en los ojos que dices, no, es que todo le va bien, está muy feliz y que no sé qué, y que no sé qué, y que fotos en Facebook y lo haces muy romántico, o sea, y lloras y jejeje, porque mira que ya hasta tiene hijos y que no sé qué. Mira, la palabra te está diciendo. La palabra te está diciendo, te lo vuelvo a leer, que el que camina... Dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme. Tu matrimonio ahorita está durmiendo. Duerme, no dijo está muerto, está durmiendo. Mas voy a despertarle. Gloria a Dios por ese encuentro sobrenatural.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, hijos. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, me alegro. Me alegro que tú estés aquí en medio de esta situación y que tú veas que tu matrimonio está muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Ok? Para que creas. Más vamos a ir a él. Tú necesitas creer. Y como estás en medio de la situación, no crees porque está muerto. Si los discípulos hayan estado ahí, hayan visto que hayan muerto, haya sido muy difícil que ellos hayan creído. Pero Jesús estaba contento, alegre de que ellos no hayan estado ahí para que ellos pudieran ver que de veras no estaba dormido, sino que estaba muerto, porque no captaban lo que les estaba diciendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, 4 años, 4 meses, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, pues como aquí a 15 estadios. Y muchos de los judíos pues habían venido a Marta y a María para pues consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, aquí está, escucha bien. ¿Quién es la que le dijo a Jesús esto? Marta, la afanada, la que se ponía a hacer todo el quehacer y que se afanaba y que le decía a Jesús: Jesús, dile a María que deje de estar sentada allí, que deje de estar ahí en tus pies, a tus pies, sino que venga y me ayude a hacer el aseo, ¿no? Porque se tenía que limpiar la cocina, se tenía que cocinar, se tenía que lavar, se tenía que planchar. Bueno, esa fue la que le dijo a Jesús estas palabras. Acusándolo como tú lo acusas. Así como lo oyes. Acusándolo así como tú te atreves a acusarlo. Señor, si hubieses estado presente en mi matrimonio, si hubieses cumplido lo que tú dijiste es el Dios de todos los imposibles, si hubieses estado allí, mi hermano no haya muerto. En otras palabras, es tu culpa. Es tu culpa, Jesús. Porque si tú hayas estado ahí, él no haya muerto. ¿Se oye familiar? ¿Se oye conocido esta conversación? Más también, sé ahora, está en el versículo 22. Digo, voy a regresar al 21. Dice: Marta le dijo a Jesús: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estoy leyendo de la Reina Valera. Para todos ustedes que quieren leer junto con nosotros, estamos nosotros leyendo la Reina Valera 1960. Hay muchas versiones muy buenas allá afuera, pero pues de hecho, para nosotros poder leer todo, estemos leyendo lo mismo, nosotros usamos la Reina Valera 1960. Amén. Tú puedes usar cualquier versión que a ti se te haga cómodo, pero nosotros usamos la Reina Valera. Entonces, dice aquí, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjate bien lo que le dijo.
Y Marta le dijo al Señor, acusándolo, si tú, echándole la culpa, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé esto, que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar a ti. Así es que, vamos, ya sabes qué tienes que hacer. Jesús le dijo, tu hermano, fíjate bien, tu matrimonio resucitará. No creo que me hayas oído. Porque esto dijo Jesús en el versículo 23. Tu matrimonio resucitará. Si eso no te emociona, no sé qué te va a emocionar. Y Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, escúchame bien. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy todo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He dicho. ¿Por qué tú crees que en la tarea te llevamos intimar con el Señor, intimar con Jesús, íntima, íntima, íntima? Hermana, pero íntima. Hermana, pero íntima. ¿Qué te dijo el Señor? El Señor no habla. El Señor está enojado. El Señor esto. No, no, porque no intimas. Exiges, demandas, acusas, apuntas, pero intimas, no. Y si intima, vamos, intima a otro nivel. No solamente te lo estoy diciendo a ti, yo misma me estoy también exhortando, yo misma también me estoy predicando a mí misma. Créeme. Vamos, Belén, vamos. Vamos, alma mía, vamos, vamos, alma mía. Bendice, alma mía, Jehová a otro nivel. Bendice mi ser, todo su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y nunca olvides ninguno de sus beneficios, puesto que Él fue que te rescató tu vida del hoyo. Bendice, alma mía. Vamos, vamos, Belén, vamos. Yo también me predico. Esto no es nada más para ti. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos creen que Dios te está hablando ahorita? Y te está diciendo que tu matrimonio resucitará. Si tú crees, hay 34 personas visibles conectadas ahorita. Y más que no son visibles, que están conectados. Si tú crees que esta palabra es para ti, yo te reto a que tú pongas un amén, es mía. O es más, pon la arrebato. Arrebato esa palabra para mí. Porque esa es una palabra rema que en el espíritu se arrebata y se adueña de ella. Arrebátalo, arrebátalo, haz un acto profético y arrebata esa palabra en el nombre de Jesús. Cuando hay una palabra rema, yo estoy en un servicio y mi apóstol lanza una palabra, yo me levanto y la arrebato en el espíritu y digo, esa es mía y me apropio de ella. Voy a repetir el versículo 23. Jesús le dijo, tu matrimonio resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Escucha bien, escucha bien. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tu esposo antes amaba a Dios y ahorita está espiritualmente muerto, Jesús te está diciendo que aunque esté muerto, él revivirá. ¿Captaste? ¿Captaste? Si no, regresa al video y arrebata esa palabra. Entonces, la palabra dice, versículo 26, y todo aquel que vive, o sea, ustedes, y creen en mí, su matrimonio no morirá eternamente, no morirás. Y luego te dice el Señor, versículo 26, la segunda parte, ¿crees esto? Escucha lo que el Señor te está diciendo. Versículo 26, otra vez, vamos de nuevo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Tu matrimonio no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí o no? Si tú crees que yo te lo estoy inventando, agarra la Biblia. Estamos en Juan, capítulo 11, versículo 26, Reina Valera, 1960. Léelo por ti mismo. Y te voy a decir, este video, en cuanto se suba, se va a quitar de aquí y se va a ir al otro canal. Acompáñame en el otro canal para que tú corras la voz de este video. No compartas este enlace porque va a estar, se va a quitar de aquí. Este canal es solamente para estar en vivo contigo, pero el canal original todavía se mantiene en Alfonso y Belén Bernal. Suscríbete al otro canal porque ahí estamos subiendo todo, 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 todo. Amén. Entonces Jesús te dice que si tú crees lo que él te está diciendo. Y Marta le contestó, le dijo, sí, Señor. Yo he creído. No le dijo que le cree, dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero no le contestó, sí, yo creo esto que me estás diciendo. No, le dijo que yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Eh? Pero no creía. Ya estaba muerto Lázaro, estaba muerto. O sea, esto no va a pasar. Mi matrimonio ya está muerto. Yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo sé que tú viniste a salvar el mundo, pero mi matrimonio está muerto y en eso yo nomás me estoy enfocando. Mi hermano Lázaro está muerto y nomás en eso me enfoco. Mi matrimonio está muerto y no veo cómo tú le vas a hacer. Porque más poderoso es la vista mía que la fe en ti. Es lo que estás diciendo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó entonces Jesús a María, la hermana de Marta, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama, vamos. Ella, hablando de María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Te fijas que Jesús no fue corriendo a la tumba todavía. Ya habían pasado 4 días, él todavía no entraba a la aldea, Marta corrió, fue a hablar con él, lo confrontó, le dijo lo que tenía que decir,
El señor le dijo, ¿tú crees esto? Ella evadió la pregunta, luego le dijo, llama a tu hermana, fue corriendo, le dijo, y todavía no estaba en el mismo lugar, Jesús no había avanzado de caminar, y Marta, María corriendo fue y lo alcanzó. ¿Están conmigo? Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo esto, perdón. Va el sepulcro. A sepulcro, va a ir a llorar ahí. No, ella no iba a llorar al sepulcro, ella iba a ir a tener un encuentro con Jesús, ella iba a correr al encuentro sobrenatural con Jesús. Ella iba a ir porque sabía que si ella iba corriendo en ese camino hacia el encuentro con Jesús, algo iba a pasar. ¿Corres tú a la intimidad con Jesús cada mañana con la expectativa de que algo va a pasar, de que Él va a resucitar tu matrimonio, o te quedas campante esperando que todo el mundo haga oración por ti y te alimentas de un video de YouTube acá, otro video de YouTube acá, un predicador acá, pero nunca tienes un encuentro sobrenatural con Jesús y no vas corriendo? Estoy leyendo. Señor, dame gracia. Esto es duro, Padre. Yo recuerdo que yo le decía al Señor. El otro día él me recordó, me dijo, Belén, ¿te acuerdas cuando me decías, heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí? Qué dispuesta estoy y llevaré tu gloria a las naciones. Yo recuerdo cantar esa canción antes de haber caído y el otro día el Señor me dijo, Belén, ¿te acuerdas que me cantabas esa canción? Y yo le dije, sí, Señor. El Señor me dijo, yo te escogí a ti porque estabas dispuesta. Exponer tu vida nacionalmente, mundialmente, que todo el mundo conozca tus pecados, tus errores, tus fracasos, tus lágrimas, tu manera de ser, tu pasión, tu frustración, no es fácil. Permitirte entrar a mi hogar no es fácil. ¿Tú crees que a mí me gusta exponerme? Pero yo le dije a él, envíame a mí. Yo voy. A las naciones, yo voy. ¿Corres tú al encuentro con él o lo invades? Marta, María fue corriendo al encuentro. Hay una diferencia entre María y Marta. Marta corrió hasta el encuentro. Jesús le quería dar algo. Jesús le intentó dar algo a Marta.
en ese encuentro sobrenatural, pero ella lo estaba tan ocupada dándole duro, acusándolo, echándole la culpa, que no recibió ella lo que él le soltó en ese encuentro sobrenatural. ¿Esa eres tú? ¿O eres una María? ¿Ese eres tú, hermano? ¿Eres como Marta? ¿O eres una María? Los judíos decían que ella había ido al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, a ese encuentro sobrenatural, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús se llenó de tristeza. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, que también ellos lloraban, se entremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se entristeció. Si tú sabes que una persona está muerta y que tú tienes el poder de resucitarla y sabes que la vas a resucitar, ¿tú crees que vas a llorar porque está muerto o vas a llorar porque a las personas a que ya tienes tiempo diciéndole que vas a hacer un milagro, que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, que están llorando es porque no te creen? Jesús se llenó de tristeza al saber que ni María le creía, que no le creían. Se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró porque cuando dijeron: ven y ve, es como decirle: hello, te estoy diciendo que está muerto y estás preguntando dónde le pusimos. Pues, ¿dónde crees que está? Está muerto. Sandra Salazar, yo quiero que tú me digas dónde en la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo quiero que me digas la escritura. Tengo años buscándola y dije: no la encuentro. Cuando la encuentres, me la pones ahí, por favor, donde la Biblia dice eso. Gracias. Entonces, dice la palabra: Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ellos pensaban que Jesús lloraba porque amaba a Lázaro. Aunque Jesús amaba a Lázaro, él no lloraba por eso. Algunos de ellos dijeron: no podía este, fíjense bien, algunos de los judíos dijeron: no podía este, que le abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. O sea, es lo mismo que tú dices, que tú, según siendo el Dios Todopoderoso, ¿no pudiste evitar que no me mandaran la sentencia de divorcio? ¿No pudiste haber salvado mi matrimonio? Si salvaste el matrimonio del hermano Alfonso, si salvaste el matrimonio de otro hermano, de sultano, de mingaño, ¿que no lo pudiste hacer conmigo? A veces así nos ponemos, ¿cierto? Versículo 37, voy a leerlo otra vez. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué está puesto tu matrimonio? El nacimiento de otro hijo ilegítimo. ¿Qué es esa piedra?
Dijo Jesús, quita la piedra, quita el obstáculo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 años este divorcio. Es de 4 años esta muerte. Hiede, ya está muerto. Ya el hijo del amante tiene 4 años, Señor. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Te lo dije o no te lo dije? Entonces, quitaron la piedra, quitaron el obstáculo de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. De la misma manera que Alfonso dice, Señor, gracias te doy por el manto de restauración que está sobre mi vida. Y porque tú a mí me has oído y sé que todo matrimonio bajo la cobertura de este manto de restauración será restaurado. De la misma manera Jesús dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú a mí me has enviado. Señor, yo sé que me enviaste a llevar tu gloria a las naciones. Yo sé que fuiste tú el que me salvaste de esa tumba donde yo estaba muerta, perdida en la drogadicción y en el adulterio y en la fornicación y en todo pecado. Y a ti te plació resucitarme desde entre los muertos para llevar tu gloria a las naciones, para que crean que tú a mí me has puesto aquí. Gracias, Señor. Y habiendo dicho esto, clamó una gran voz. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Atada las manos, fíjate bien, atada las manos. ¿Cómo está tu pródigo? Atado. Ah, qué bueno que lo reconoce. Ya. La palabra te lo dice. ¿Cómo está tu pródigo? ¿Para qué estás exigiendo que te dé billullito si está atado? ¿Para qué estás exigiendo que te dé billullito si está muerto, espiritualmente muerto? ¿Cómo tú esperas que él produzca? ¡Está muerto! En el sitio de website 2mejorque1.org hay 3 blogs completamente nuevecitos y uno de ellos habla de el sostén. www.2mejorque1.org, busquen ahí bajo la comunidad y el blog, y hay 3 blogs nuevecitos, fresquecitos, que se acaban de subir, yo creo que hace como media hora. Y había dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátalo y déjalo ir. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda atadura que tiene ligado a tu cónyuge es desatado por la orden divina de la palabra de Dios.
desátalo y déjalo ir ahora, en el nombre de Jesús. Trabaja tu milagro. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Siempre van a haber personas que se van a levantar contra el conocimiento de Dios y contra el milagro de Dios. Pero vaya, tú dale. Tú dale, tú sigue creyendo en el Señor. Yo te recomiendo a que agarres este video cuando esté en el otro canal, lo vuelvas a regresar y lo vuelvas a escuchar. Porque yo no he hablado. Mira, déjate digo algo, ¿eh? Y disculpa que mueva la cámara. Yo soy una simple mortal, ¿eh? Una mujer con muchos defectos, como ya lo has visto por medio de todos los videos. Soy una mujer de poder, de autoridad, por la gracia de Dios. Pero también yo tengo muchos errores, no te los niego. Eso es lo bonito del Señor. Que mi esposo me ama, las personas que me rodean me aman. Y el Señor me dice, hija, tú sigue abriendo la boca, yo pongo las palabras. Si te sale algo mal, no te preocupes. Si dices algo mal, no te preocupes, yo me encargo. Bástate mi gracia, Belén, bástate mi gracia. Yo no tengo nada que ofrecerte. Así que te digamos, mira, no, si yo te digo, pero Dios es el que tiene que darte. Dios ha hablado esta noche. Dios te ha dado palabra esta noche. Dios te ha dado ánimo esta noche. Dios te ha fortalecido esta noche. Jesús es la palabra. Jesús ha hablado. Por eso tú dices, esta es mi Biblia. ¿Eh? Yo soy quien Él dice que yo soy. Yo puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Y puedo tener lo que dice que puedo tener. Leer la palabra de Dios no nada más es... ¡Ay, no me dijo nada el Señor, hermana Belén! No. ¡Abre tu corazón! Deja que Dios... ¡Ah, oh, gracias, Padre! Deja que Dios hable a tu vida como lo ha hecho esta noche. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra te ha fortalecido, te ha traído ánimo. Yo declaro que esta palabra te ha llevado a otro nivel de fe y de confianza. Yo declaro que no se te va a olvidar. Perdóname, me está dando sueño. Que me levanté temprano, pero... Yo declaro en el nombre de Jesús y te animo a que sigas haciendo tu devocional. Si tú quieres aprender cómo tener una intimidad más cercana con el Señor, el grupo de mujeres, muy pronto el grupo de varones, como unos 28 días más, el grupo de varones, pero el grupo de mujeres ahorita, tiene registración abierta para un grupo que se va a abrir el lunes. Si tú quieres entrar en 8 semanas de información de cómo llevar una intimidad con el Señor y te quieres sujetar a ese proceso, dale,
manda un correo electrónico, alfonsoybelen94@yahoo.com. alfonsoybelen94@yahoo.com. También nosotros estamos ahí en la página de Facebook, donde también está el número telefónico ahí, donde tú puedes mandar un mensaje con mucho gusto. Nosotros, en cuanto tengamos tiempo, te agregamos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Si me vas a mandar un mensaje, por favor, no hagas esto. Te lo suplico, porque, man, bendiciones. Bendiciones. Yo soy la muchacha que me conecté con usted en YouTube. Ok. En este canal son 1,600 personas. ¿Cuál de las 1,600 eres tú? Hola, mi nombre es Fulana Mengana de tal lugar. ¿Me agrega su grupo, por favor? Ya. Simple. Y la persona que también tengo personas que son las 11 de la noche, 1 de la mañana y está sueni, esperando que yo les conteste a la hora que tienes una inquietud. Y bueno, con todo el amor y respeto te voy a decir, no, no va a suceder. ¿Por qué? La 1 de la mañana, hija, por Dios, mi familia duerme, tengo vecinos que duermen. Y tú sabes que hablo fuerte, entonces no. Haz una cita. Hermana Belén, quiero saber si cuando usted puede, tengo una inquietud, ya vi todos sus videos y sus videos no me contestan la inquietud, ¿podemos hacer una cita para hablar? Hay que hacer las cosas en orden. Tenemos familia también nosotros. Dios es primero, no tú. Dios, perdón, te amamos y todo, pero Dios es primero. Esto es primero. ¿Amén? Ok, ya te metí tu sacudida, ya te corregí, ya te di palabra. Te dije que no era perfecta, pero para la honra y gloria de Dios ha recibido palabra de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que Él escogió lo vil y lo menosprecioso del mundo. Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Ayúdame a ser mejor todos los días para tu pueblo. Ayúdame, Señor, a ser mejor para ti, Señor. Perdona mis errores. Perdona mis pecados, Señor, conscientes e inconscientes. Permite que tu gloria, Señor, corra por medio de todo este canal y el otro canal y todas las redes sociales. Con tu amor, con tu gloria, con tu perdón y tu poder restaurador. En el nombre poderoso de Jesús, que pases excelente noche, Dios te bendiga. Y no se te olvide suscribirte al otro canal. Estamos allá en Alfonso y Belén. Este video se va, nomás se sube y se borra porque se va para el otro canal. Entonces estamos en el otro canal, Alfonso y Belén Bernal. Alfonso y Belén Bernal. Suscríbete allá, dale like al video, corre la voz. Muy pronto volvemos a estar en contacto. Bendiciones. Buenas noches.